Verse 16. Genesis 41, 16. Genesis 41, 16. Respondió José a Faraón diciendo, No está en mí. Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. I cannot do it, Joseph replied to Pharaoh, but God will give Pharaoh the answer he desires. entonces faraón dijo a josé en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían siete bajas de vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasean en el prado then pharaoh said to joseph in my dream i was standing on the bank of the nile y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. When out of the river there came up seven cows, fat and sleek, and they gazed among the reeds. After them, seven other cows came up, scrawny and very ugly and lean. I had never seen such ugly cows in all the land of Egypt. Verso 22 vi también soñando que siete espigas crecían en una misma caña llenas y hermosas first 22 in my dream i saw seven heads of grain full and good growing on a single stalk y que otras siete espigas menudas marchitas abatidas del viento solano crecían después de ellas after them seven other heads sprouted withered and thin and scorched by the east wind y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. That Joseph said to Pharaoh, The dream of Pharaoh are one and the same. God has revealed to Pharaoh what he is about to do. Las siete vacas hermosas, siete años son, y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo. The seven good cows are seven years, and the seven good heads of grain are seven years. It's one and the same dream. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años, y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano siete años serán de hambre. The seven lean and ugly cows that came up afterward are seven years, and so are the seven worthless heads of grain scorched by the east wind. They are seven years of famine. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a ser lo ha mostrado a faraón. It is just as I said to Pharaoh, God has shown Pharaoh what he is about to do. Verso 32. Y el suceder el sueño a faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Verse 32. The reason the dream was given to Pharaoh in two forms is that the matter has been firmly decided by God, and God will do it soon. Por tanto, provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. And now let Pharaoh look for a discerning and wise man and put him in charge of the land of Egypt. Haga esto faraón y ponga a gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto.

Verse thirty-six: This food should be held in reserve for the country to be used during the seven years of famine that will come upon Egypt, so that the country may not be ruined by the famine. 38, Verse thirty-eight: So Pharaoh asked them, Can we find anyone like this man, one in whom is the spirit of God? Y dijo Faraón a José, a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Then Pharaoh said to Joseph, since God has made all this known to you, there is no one so discerning and wise as you. Padre Santo, Padre Eterno, te damos gracias. Holy Father, everlasting Father, we give you thanks. Este no es un día más. This is not just one more day. En este día tú siembras On this day you sow. conocimiento. Sabedoria. Wisdom. en tu pueblo in your people, que tiene hambre de ti that is que confía you, en ti that trust in you, Dios Todopoderoso solo te tenemos a ti We only have you, en los cielos heaven, en la tierra on earth, y debajo de la tierra and the earth, háblanos speak to us, tu sabiduría your wisdom, háblanos speak to prepáranos us, us, en el nombre de Jesús in the name of Jesus. abrimos nuestros corazones open up our hearts, y nuestros espíritus and our spirits, para que tú nos Transformes so that you may transform con tu us poder, Espíritu Santo, Holy Spirit, háblanos, Señor, speak to us, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Puede tomar asiento seated, la llave para momentos or de escasez. Of José Joseph, puede tomar asiento. José. May be Joseph, este nombre significa this name means, llave añadirá God will add Yahvé añadirá God will add Entonces aquí vamos a ver hermanos so we will see here, brethren, que Dios nos quiere guiar that God wants to guide us. Dios nos quiere enseñar God wants to teach us. Su palabra es la que no va a volver vacía His word is the one that won't return back Y el void. Señor mismo dice And the Lord himself says, que no pasará That it will not pass. Cielo y tierra pasará. Heaven and, and earth will pass, no but his word will not pass. I, I want to start telling you que en la palabra de Dios that in the word of God, nos el Señor, the Lord shows us that we ought to be instructed a through his scriptures. Acerca, and during this time that is coming, entrado, the one that we have already entered. Dios nos muestra algo. God is us que los ciudadanos, the citizens, los creyentes del reino de Dios, of the of God. no somos inmunes a las crisis. We are not immune to the crisis. Mucha gente piensa que porque es cristiano no le va a pasar. Pero la palabra de Dios dice que no somos inmunes a las crisis no somos inmunes a la tormenta We are not immune to the storm porque la tormenta va a golpear a todos Because the storm will beat everyone. pero que la sobrevivencia But the survival va a depender it will depend on del conocimiento on the knowledge, fundamental, the fundamental knowledge de las escrituras of the scriptures dios dice God says, el que escucha su palabra that those that hear his word, y la pone por práctica and they put it into practice, será como un hombre like man, que construye su casa that they build their house, en la roca upon a rock. y cuando viene la tormenta and when the storm comes, esta casa this house, estará fuerte y firme it will be strong and firm. entonces then, el problema the problem, no es la tormenta. It's not the storm. No es el, la crisis. It's not the crisis. No es lo que tú no puedes vencer. It's not what you can overcome. El problema the problem es el fundamento is the foundation de tu casa. of your house el fundamento the foundation de tu vida. of your life Porque si tienes un buen fundamento, because if you have a good foundation si un correcto, if you have the right foundation vas a pasar el problema. you will go through the problem vas a poder pasar la crisis. you will be able to go through y the lo crisis vas a hacer en victoria. and you will do it in victory Entonces, la crisis so the crisis no es el problema. it's not the problem Va a venir el problema. the problem will come Y tú vas a usar lo que tienes. And you will use what you y have. esta es una mañana And this is morning, para que usted se dé cuenta so that you can qué es lo que tiene para manejar el problema. In order to manage the problem, para empezar a manejar lo que viene. To to coming, para empezar a responder lo que estamos viviendo. To 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 what ¿Qué conocimiento what es lo que tienes? is what you have para pasar la to go through the crisis. La llave para ese conocimiento the key for that knowledge es una palabra is word que muchos no la toman en cuenta, that many don't take it into account, pero que la vemos a través de la vida de José. But we see it through the life of Joseph. La llave the para ese conocimiento for that knowledge, para pasar crisis, to go through crisis, para pasar problemas, to go through problems, cualquier cosa whatever it may es be, la administración. Is the administration. La administración. The administration. José nos indica Joseph shows us que él se that he prepared himself, he processed himself in order to learn, to administer. Administration it is a key to overcome crisis. crisis. Usted no puede pasar por alto. You can't overlook, Usted no puede pensar. you cannot think. como la gente que solo busca milagros like for y quieren que dios les haga todo to quieren que everything. dios se haga cargo de ellos sin them. que ellos no hagan ningún esfuerzo them in any quieren que Dios lo haga todo they for God to do it all. quieren el suministro mágico de Dios they want God's magic y quieren que Dios responda inmediatamente And they for God to y si Dios se atrasa delays, según ellos them, ellos dejan de creer en Dios then they stop in God. pero amados hermanos brethren, este es un tiempo profético that's prophetic. para que usted se prepare, so that you can prepare antes de que llegue lo que va a llegar y José nos enseña José nos enseña que se prepara y himself. se prepara tanto en la administración so much in y creía tanto en el Señor and he so much in de que Lord. él tenía una visión una perspectiva a perspective desde Dios él podía a ver los acontecimientos. Por eso es que Faraón le dice: That's why Pharaoh said, Te he hecho llamar. I've called you porque me han dicho que tú sabes interpretar sueños interpret y José le dice Joseph to him, no soy yo It is not me. quien le va a responder es you. Dios José estaba diciendo solo soy un instrumento saying, instrument, un instrumento que, que instrument ha aprendido a ver see, ha aprendido a tener perspectiva desde Dios from God. había caminado He le habían empujado en el pozo. Había well. salido con una confianza en Dios. Había sido comprado como esclavo. Para ir a la casa de Potifar. ¿Qué hizo en la casa de Potifar? Administrar su economía. He was his Después fue lanzado a la cárcel that, he was por jail algo injusto for that was pero qué hizo en la cárcel he nuevamente jail? administró Once again, he administered estando en la cárcel jail, él estaba preparado prepared, porque dice la palabra de dios que en todas sus experiencias la mano de dios estaba con él dios estaba con él él him. se preocupó de dos cosas uno que Dios no se separe de Él. One, God, Ser fiel a Dios. Y dos, prepararse. Two, en su propósito. Purpose, en su don. Gift, y en su carácter. Muchos tienen talento. Talent, pero no forman su carácter. Form a muchos les han dicho: Con tu talento vas a llegar lejos. Told, talent, yo vengo a aclararle que su you, talento. Según lo que dice. Dice la Biblia According to what the Bible says, le va a llevar will you a una puerta abierta, open door. pero no le va a llevar dentro de la puerta. Le va a llevar door. a una puerta que se va a abrir por su talento. Pero que si usted entra enter, y no tiene carácter, and you don't have a va a perder todo lo que tiene you will lose that you porque have. el talento no es suficiente. Por eso es que José se formó. José born. representa una llave. Joseph represents a key. José representa una llave de reino. Joseph represents a key of the Dios kingdom. tiene hombres y mujeres que son llaves. Dios tiene hombres y mujeres que son llaves. Que abren. That they open, y nadie cierra. And no one closes, porque Dios los ha puesto because God has como placed unas them puertas as doors, de escape, of escape. De solución. Of solution. Entonces José so Joseph, representa administración. Represents administration. No simplemente es un talento de Él, It's not only a talent sino that he que Dios possesses, nos muestra el proceso. But that God shows us the process. Hay profesionales, there's professionals, pero que son mediocres. But they are mediocre. Pero hay profesionales but then there's professionals que tienen excelencia, that they have excellence, y por eso los buscamos. And that's why we seek a ese them. dentista anda. Go to that dentist. Porque ese dentista es bueno. Dentist no good. vayas donde este otro. Me ha arruinado one. los dientes. Los dos son dentistas. Los dos han estudiado, pero studied, uno se ha esforzado. Como José effort. se ha esforzado like y se ha procesado and he was y se ha vuelto diestro y ha alcanzado excelencia. ¿Entonces excelencia para qué, José? For what, para las crisis. For the crisis para crisis no departamentales for crises that are not in no de ciudades not of cities. para crisis mundiales But for worldly crisis. y le quiero decir que somos una generación una generación a generation. para Dios a generation for que God. tiene que estar preparada that must be para tener respuestas to have an mundiales Worldwide tenemos answers. que ser llaves tenemos que ser que pueden trabajar that are able to work de una manera mundial. A way. Ahora, a través del Internet, Now, the Internet, usted puede tocar el mundo. Así world. que tiene que prepararse. So Como José, yourself, like José fue una solución para un problema mundial. Problem. Y nos indica que esa llave that that que utilizó José fue la administración. It was no es cuanto tienes, es cuánto puedes administrar, no es cuánto quieres, es cuánto puedes administrar, It's no es administer. que tú has nacido no sé dónde, es cuánto tú puedes aprender a administrar, no es cuánto has ganado. Eh, ahora en el mundo, es cuánto world, puedes administrar. Y con esa visión, empecemos a ver que José es una solución, a solución mundial a una crisis de hambre, to a, crisis of famine, a una crisis, hermanos, de un hambre mundial. Worldly famine, de sequedad. Of drought. Entonces, en esos días, so days, José se preparó cuando himself, era necesario que se prepare. Was for to formó prepared. su carácter. He formed his character. No se resistió a Dios he resist porque iba a ser una solución mundial. Porque él iba a ser usado going hasta used, este tiempo time, como una llave. Entonces, usted tiene que ponerse a pensar. So you need to start to think. Van a venir días malos. Evil days will come. Pero Dios nos dice que nos preparemos. Is saying for us to prepare ourselves. Van a venir las vacas flacas. The skinny cows will come. José, van a venir las vacas flacas. Joseph, the skinny cows will come. Pero los que estén preparados But those of us that are prepared, no van a pasar hambre. They will not go through the no van a pasar escasez. They won't go through shortage. Los que estén preparados. Those that are prepared. El administrador the administrator no empieza a esperar que venga la crisis. He doesn't start to wait for the crisis se anticipa to come. a la crisis. He anticipates the crisis. Y minimiza he el problema y la crisis. The problem and the crisis porque se prepara. Because He prepares anticipando lo que Dios le ha dado. ¿Usted nunca se ha preguntado cuánto yourself, de dinero ha pasado por sus manos en hand este hand? país? Si usted empezara a hacer cuentas, up, ¿cuánto dinero ha pasado por sus manos? ¿Usted hand? qué ha hecho en sus días de las vacas gordas? Cows, comer y irse de turismo Go a, as, as a, a la China, to China sin saber chino without knowing Chinese. se ha ido a Rusia to Russia, sin saber ruso dónde ha ido en vez de prepararse como yourself, José pero ahora Dios viene con palabra profética y nos empieza a indicar son us. los últimos días are the last son days. los días malos are the evil days. viene una generación de la oscuridad Of darkness, Pero ustedes son la luz. ¿Cómo tendremos que estar? ¿Tendremos que estar como los egipcios? Like Aquí Dios nos hace despertar. Aquí está diciendo en los próximos días. Here he is saying in the next days, en los próximos meses. The next couple of months, en los próximos años. The next years, va a ocurrir algo. Something will happen. Y Dios le habla en sueños al faraón. And God spoke in dreams to le dice: Va a suceder algo. He said something will happen. Y solo Dios. Ojo oh, se dice: fue Dios. Joseph said it was God, el que te dio los sueños. The one that gave you the dreams. Fue Dios. It was God, el que confirmó the one that lo que va a ser. What he will do. Porque te ha dado dos sueños diferentes you two que significan dreams, lo mismo. That mean exactly the y same eso thing. significa that que Dios está confirmando lo que lo va a hacer, that he will do lo it. que va a realizar. Es seguro. It is sure. Así es. That's how it Viene will lo que dice la Biblia. What the Bible tiempos difíciles no importa quién quiera que tú seas pero Dios are. viene a tiempo But con time, una palabra de José Joseph, y en los próximos tiempos it, next time, van a empezar a pasar cosas le voy a decir más específicamente more muchos van a ser despedidos de sus trabajos pero otros van a ser promovidos como José Muchos van a perder su trabajo. Many will lose their job. ¿Por qué? Porque va a haber escasez. Why? Because there's going to be shortage. Le dice a José. He said to Joseph, Muchos. Pero muchos también van a ser promovidos como José. Porque Dios es Dios. Y los puede sacar de en medio de la cárcel. los puede sacar de en medio de un trabajo humilde. los puede sacar de cualquier parte. Porque nos ha preparado para este momento. Dios ha preparado un pueblo para este momento. Dios nos ha elegido desde el vientre de nuestra madre para este momento. Y nos ha dado una visión, una mentalidad. And mentality, y somos fuertes and we are strong para las crisis. For the crisis. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Le dice José: said, va a pasar algo en los próximos meses. Months, Algunos van a tener más dinero, y otros money, van a tener menos dinero. ¿Y cuál money? es la diferencia? Su conocimiento. Y Dios nos dice: el conocimiento de mi palabra. Of la of palabra word. profética no es para que usted se ponga a llorar. That you can start crying. La palabra profética es para que usted vea la gloria de Dios. So para que, que usted vea la diferencia entre la luz y las tinieblas. So that you can see the para que usted vea quién alimenta a sus hijos. So you para que usted vea quién da vida a sus hijos. So para que usted vea quién es el que controla todo. So es Jehová, de los, es Jehová de los ejércitos. Es Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Es en los próximos meses. Va a empezar a pasar algo. José. Something will start to happen, Joseph said. Porque a muchos because many, se les va a quitar. It will be removed lo from que tenían, pero a otros se les va a dar others, la responsabilidad the de quién, de la gente floja, of the lazy people, irresponsable, the que llegan tarde al trabajo, late, que están pensando work, thinking, que no hay que trabajar, Dios nos ha enseñado a trabajar, God has taught us to work. amados hermanos, hispanos, Dios nos ha enseñado a trabajar, no importa work. donde tú vengas. Matter where you come somos from? trabajadores, We are hard workers. sabemos trabajar con work. nuestras manos, With our hands, con nuestra creatividad, somos buenos en nuestra inteligencia, in no dejes atrás eso, no behind. te olvides y no hagas lo que hizo el pueblo de Egipto. Le dice, viene algo grande. Así que José le dice al faraón so to Pharaoh, con una mentalidad de administrador. The of an le dice, viene algo grande. Said, Así que escoge, elige un hombre sabio, so choose, choose wise man, alguien que tenga sabiduría elige a alguien. No le dice elígeme a mí. Choose someone, he said. He didn't no say choose me. No dije voy a pelear. No dice él voy a pelear. Esto es mi puesto. He didn't say I'm gonna fight because this is my position. Con la visión. With the de un administrador of an inmediatamente ve el problema inmediatamente ve la solución porque solution. cuando Dios te muestra el problema también problem, te muestra la solución ese, es el, ese es el Dios que tenemos ese es el Dios que tenemos Dios grande y poderoso Dios grande y poderoso así que mighty. le dice proveete de alguien que Sábio He said, so surround yourself with someone that's wise. Y le da la solución. And he gave them the answer. Por eso mucha gente dice, yo no sé si este sueño es de Dios o no es de Dios. That's siempre les digo. And I say to si them, es de Dios, God, viene con solución. Dios no te va a decir, mira, que no sé qué y Ay, romperte tu cabeza. break El hecho que no le hayas entendido, the fact that you el hecho him, que no hayas orado, the fact that you eso prayed, no significa que que Dios no te ha mostrado that that significa que you. tienes que abrir tus ojos espirituales y le dice faraón he said Pharaoh, le dice que el 20%, that 20 se guarde for him to durante it. los siete años de abundancia During the seven years of abundance, que todos en Egipto that in Egypt, den el 20%, for them to give the 20 para guardar To save it, y el 80 que lo gaste, and 80 to spend it, siete años, for seven years, y en los siete años, the seven years, ustedes van a juntar, you will gather, y no va a haber hambre en Egipto, and there will be no famine in Egypt. Y ocurren dos cosas, and two things happen. Ahí ocurre una separación, a separation entre José, between Joseph la mentalidad de administrador, the of an de reino, of the kingdom, perspectiva de Dios, God's y los egipcios and then the que no saben nada, that they didn't, didn't know anything, que no saben nada de Dios, God, que creen ellos mismos, y José y José dice algo muy importante said very important. ellos que tengan el 80%. Let them have the 80% y vamos a juntar el 20%, And the 20%. entonces faraón so Pharaoh, empieza a mirar He started to see. Estos son mis magos. These are my Estos son los que me sirven. These are the that serve me. Y le empieza a mirar a José. And he started seeing Joseph. Estos son mis magos. These are my los que me sirven. The ones that serve me. Pero le miraba a José. But he will look at Joseph. Estos son egipcios. These are Egyptians. Este no sé ni de dónde es. One, I don't even know where he came from. Pero no hay otro hombre no other man como este like this one, que tiene el espíritu de Dios God, y que tiene sabiduría wisdom, y que es fuerte. And that he's a este lo quiero yo. Así que entre los dos, so para un inteligentemente escoge a José y, y le, le dice, Joseph, "Tú vas a ser después de mí after me, porque en tiempo de crisis, in time of crisis en tiempo de soluciones of solution Si tú eres administrador, if you are an administrator, no importa que vengas de cualquier parte, doesn't matter where you come from, el puesto va a ser para ti, the position will be yours. Dios te va a promocionar, God will promote no you. No importa de dónde vengas, doesn't matter where you come from. Pero cuando Dios pone en tu tiempo, But when God places in se abre time, la puerta then the door opens y ahí up. se ve el carácter de José. Y character. dice la palabra de Dios que empieza a administrar el 20%. And of 20%. Pasan siete años Seven years went by. y todos tenían el 80%. 80%, 80 de animalitos, 80% del grano, tenían todo. Para ellos ahorrar también? They had everything to save themselves. Y de, ¿Qué está haciendo José? And they said, What is Joseph doing? Y José empezó a administrar. And Joseph started administrating. Porque había sido formado para Because eso. He had been for that. No importa que tengas 10 dólares. Si eres buen administrador, If you are a good administrator, vas a comer, you will eat. vas a dar tu diezmo. ¿no? vas a ayudar a alguien y vas a tener para ahorrar porque eres buen administrador pero los egipcios no eran buenos administradores the y aquí yo no estoy hablando de egipcios sino a hijos de dios y espero que, que usted sea como José así like que Joseph. ellos no administraban so hoy tenemos carne Today we have meat. comamos todo lo que podamos Agarremos el grano. Let us get the grain. ¿Qué está haciendo? What are you doing? Ese José. What's ¿Qué está pasando? Happening. una comitiva. There's a committee. ¿Qué está haciendo? What is he doing? Está reuniendo el grano. He's the Ay, qué tonto. Oh, he's so pero tranquilos, den el 20%, ¿qué importa? But it's okay. Just give the 20%, who el 80% cares? se lo comieron. They ate the 80%. No guardaron nada. They didn't save anything. Les, les entró por un oído, les salió por el otro. Went in one ear and came out the other. Solo hay 7 años de abundancia. Only seven years of Solo hay una juventud. Only one youth. Si no estudia. If you don't study, te vas a You're going to stay behind. Sin ser nada. Without doing anything. Solo hay un tiempo there's only time para criar a los niños In order to raise children, si los descuidas mmm, ya, them, ya no hay más no more time. porque Dios todo hizo por temporadas por, seasons, por estaciones seasons, por edades y cuando se pasan se pasó by, it just pero by. los buenos administradores dicen mi hijito say, los son, primeros cinco años es donde le tengo que marcar con las cosas them de Dios, the así que le voy a enseñar la palabra. So the no voy a darle a cualquiera con tal de no cuidarlo. No voy a encender of la televisión que el, el bebé ni siquiera ve ya sus ojos son cuadrados porque no lo quieren cuidar. I'm not gonna turn on the Pero los administradores But the administran sus relaciones. Este amigo no me gusta. Me va like. a llevar por el mal. Este, este sí path, me gusta, this one I like, porque me suma, they porque on, me eleva, they porque me, me enseña. They pero si no hacen caso, los siete años the se van a pasar. Esa estación se te va a pasar. Dígale a Dios, no dejes que se te pase. That los egipcios se lo comieron todo. The they ate it all. Aquí no hay ninguno. I know there's no one Pero here. cuando llegan a este país, they country, se alocan. They get crazy. Quiero carro. I want a car. Pero tu carrito está bien. Entonces, no, no, quiero carro uno moderno. No, no tienes todavía el dinero. No importa. You don't have the money. Voy It a pagar poco a poco. I'm a Estoy ganando better. bien. Well. Me están pagando bien. Me well. Mejor guarda para tu casita. No quiero carro. No, para I aparecer car. y me vean las chicas. So I can show up and the girls para aparecer, me. que me vea el vecino so en so esa I, camioneta tremenda. So a los varones les gustan Camionetas, verdad? Una... The men, like the big Tremendo. trucks, ¿right? ¡Qué alto! ¡Oh, I'm, I'm up high! Amén. ¡Ay, qué tremendas llantas! ¡Oh, look at those tires! Pero viene la crisis. Pero la crisis comes. Coma la llanta. ¡Eat the tire, then! Coma. ¡Eat! siete años se pasan Dios le path. dice a los administradores a las llaves hay que prepararnos ¿cuántos ourselves? me están entendiendo? y hay que ordenar las cosas hay que order. ordenar las cosas no order. hay que dejarlas por aquí y por allá son there. siete años y Dios lo avisa les dice it. va a ser mundial esto está confirmado Been Mientras los demás comían y les valía la vida. Well, ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Ha venido la tempestad. ¿Y cuántos come? les ha llegado? And how many has it a cuántos reached? les ha tocado. How many has it Entonces ahora mismo, so right now, cuando está diciendo José, where saying, él se prepara. He se tenía que esforzar. He to work sí. Harder. Porque él tenía carácter. He had a no dijo, mm, Oigan, me lo guardan un poquito en la casa. Me voy a robar un poquito. I'm gonna steal a little. No. no. Dice que José Joseph. no se le perdía ni un grano. He wouldn't even lose de one lo que grain. él había empezado a hacer, entonces tenía care care que saber sobre administración, so tenía que saber sobre contabilidad, tenía que accounting. saber sobre archivos, tenía que archives. tener registros, tenía que elegir gente, tenía people. que preparar gente, tenía people. que hacer muchas cosas. Le pregunto a usted, you, ¿tiene una calculadora? ¿Sabe para qué utilizamos mucho la calculadora? You know many of us use the Solo para saber cuánto debemos. Only to know how much we owe. No para cu contar cuánto tenemos. No para contar cuánto debemos. How much we owe. En Visa. visa. En Mastercard. Mastercard. Yo no sé los nombres, hermanos, porque trato de no saber. porque trato de no saber. Y en Visa, y en esto. ¿Cuánto es en esto? ¿Cuánto es en el... No no calculamos ni contamos para saber cuánto debemos. Y pagarlo. And to pay it off. Sino cuánto todavía podemos prestarnos no hay can ninguno de los spend. de aquí así que no se asusten I know it's one here, los so de aquí son care. hijos de Dios y son buenos administradores de las cosas de Dios the ones from here, children good administrators José are nos so enseña so Joseph teaches us que se esforzó that he worked pasaba hard. me imagino con los caballos I could see him going through with the llevando horses, los granos a los molinos the grain. ¿qué están haciendo? ya se llenó ese molino ¡ah! What are they doing? Se terminaron los siete años. So then the seven years vinieron los tiempos by. de escasez. Y the dice came. que José abrió los graneros. Porque vinieron los de Egipto, le dijeron a Faraón, Faraón, nos morimos de hambre, no tenemos grano. Said, grain. En el primer año no tenían grano. A muchos de nosotros Dios nos da semilla de vida. Us, Hermanos, Dios nos habla. Dios no solamente es que tenemos que estar con Él. No, el Señor nos habla y nos dirige. Brethren, La administración siempre te va a promover. La administración siempre te va a dar autoridad y poder. La administración siempre te va a dar control

Porque Dios God nos ha dicho fructifiquen he has said, Be fruitful. y nos ha dejado como administradores And he, he has left us as administrators de los recursos de Dios. Of the resources of God. No nos ha dejado como dueños, he has not left us as sino owners, como administradores. But as de los recursos de Dios. Si Dios te bendice, you, te está diciendo que lo administres. Nunca se coma su pan solo usted. Never Por eso es que tenemos la oportunidad That's why we have the cada fin de mes. At the end of every nosotros month, recogemos la ofrenda para las misiones ¿por qué? Why? porque es una oportunidad para compartir el pan que Dios nos da si us. yo me lo como todo el pan All by myself, Dios me va a decir God will tell me, ya estás muy gordita you're too chubby, y no compartes con nadie and you don't share with pero anyone. como Dios tiene el principio he has the del compartir of sharing. entonces ¿qué pasa? Then what happens? que cuando usted le da un pedazo a alguien Dios te dice porque God le diste a él te voy a dar más porque les diste a ellos voy a Mantener el suministro de tu pan. Porque bread. tú no te lo terminas todo. Tú lo repartes. Entonces, para que siga fluyendo lo de Dios en mi vida, so yo tengo que tener una vía de que fluya lo de Dios hacia otras vidas. Porque lo de God Dios fluye. Entonces, flow. cuando usted empieza a ver so when you start to see, como un buen administrador de as, las cosas de Dios, usted. You, you determina cuánto va a tener según su administración porque el que administra bien atrae well, más el que more. administra mal lo wrong, pierde entonces it. ¿Quiénes son buenos administradores? So Los que hacen crecer en valor las cosas de Dios, the of God. que se preparan, they anticipan they y crean un carácter and they a que a Dios le agrada, that God. se ponen en sus manos. They Place in y God's empiezan camp. a hacer que Dios cambie su carácter a un carácter de reino y cuando kingdom. viene comes, la autoridad que Dios les da hacen como José they do like porque cuando usted empieza a administrar hermano cuando usted empieza a administrar usted tiene para los días malos usted tiene para los días donde más escasez hay you have In the days Usted of siempre tiene. You always have. Sabe que en casa, yo pienso que ahorita me están escuchando mis hermanas. You know home, yo era la que tenía mis chanchitos con mis monedas with my coins. y mi papá nos daba my para su recreo pero a mí no me gustaba comer afuera. Like Llegábamos a la casa y el almuerzo ya estaba servido. Así que yo lo que me daba mi papá ponía en los chanchitos. So me, y digo chanchitos porque tenía más de uno. Said, porque one. cuando usted pone, it, se junta, it, it, it gathers, aunque sean monedas. Entonces había un momento so moment en que mis hermanas my necesitaban. They needed. Entonces yo tenía. So I had some. Y hacía intercambios. And I would exchange with them. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say, entonces amén"? no tenemos que tener millones. So we don't need to have Usted tal vez diga, ay, entonces la pastora debe ser millonaria. No. And you perhaps will say, ¿Is the pastor ¿Por a qué? No. Porque para vivir bien in order to live well, y en paz and in peace, no se necesitan millones, you don't need millions. solo una buena administración. You only need to ¿Cuántos dicen well? amén? How many of you say ¿Por amen? qué? Why? Porque Dios da a unos God gives to cinco some talentos, five talents. a otros les da dos talentos to he gives two y a talents. otros les da... Un talento. And to others he gives one y Dios talent. te va a exigir que administres solo lo que te dio. Pero lo que te dio será suficiente para que le des la gloria de Dios so viviendo bien. God, well. Así que no es de tener millones, so es de millions. administrar bien administrar los recursos well. de Dios. The of ¿Cuántos God? dicen amén? Entonces, José nos enseña so que la us. llave primordial. That the main key para ser personas people, que van hacia adelante forward, y que son solución en tiempo de crisis, the crisis es la administración is the es la administración si usted tiene en este mes le pagaron 20 dólares de más more guárdelos extra, ¿para, just save ¿para them? qué? Why? para los tiempos de crisis, crisis. guárdelos y sabe que si usted tiene 20, va a necesitar 200. Dios hace lo siguiente: God does the following. usted dice, Señor, es tiempo de crisis, solamente tengo 20. Y Dios dice, 20 solamente podía separar. And he said, well, you could only separate 20. Entonces, mueve a otros que tienen más so he moves others that have more para que se aumenten a tu 20. So that they can add on to Porque your has cumplido 20. con el principio de la administración. Because you have fulfilled Of se cargo de lo demás pero si no us. haces nada but no if, administras nada do and eres irresponsable y dios no apoya la irresponsabilidad ni el desorden pero cuando tú le dices, Señor, solamente tenía para poner un dólar, say, y Dios lo dollar, sabe. It, él se encarga de aumentar lo que te falta. Pero si missing, Dios te ha dado y given no has to hecho you nada, and you done lo has, anything, has malgastado, has dejado que el enemigo te robe, has dejado que el enemigo te you. cambie tu mente. You have God. No puede apoyar eso. Así que that. José se mete en el plan de Dios. So y usted plan. puede leer en el capítulo 47, dice, llegó el momento en que todo el mundo estaba pasando hambre. Y los egipcios llevaron todo su dinero a José. And the Egyptians brought all their money to Joseph. Y ya no había más para comprar. And there was else to buy. No tenemos más dinero, José. Joseph, we don't have any more money. No tenemos más dinero. We don't have more money. Pero José era buen administrador. But Joseph was he was a y good administrator. Y les dice, pero tienen ganado. And he said, but you have a cattle. Oh, a oh. cambio de nuestro ganado nos das grano? You claro. will give us grain in exchange of our cattle? Sure. Ahí está. Well, there it is. les dio grano He gave them vinieron grain. otro día y le dijeron ya no tenemos ganado other, other pero tenemos anymore. nuestras vidas our y nuestras tierras and our lands. tómanos como esclavos Take us as slaves, pero, pero danos el grano para comer y eso creció y creció grew grew, hasta hacer a Egipto una potencia. Powerful, con solo la acción. Action, con la sabiduría. Que Dios le dio a un hombre. God to a este es un tiempo. Time para las llaves de Dios. Dios nos está hablando a tiempo. Empiece a poner hermano, empiece a poner la sabiduría de Dios. Empiece a poner la sabiduría de Dios. Y empiece a ver. Empiece a tener para los días de crisis. No corte la corriente que usted tiene con Dios. Porque usted va a va a cortar la fuente principal de su subsistencia. You will cut the main of your Pero existence. empiece a ser como los judíos. Para Dios. For God. Para mí. Para el tiempo difícil para y para los planes de Dios. Plans, Ellos tienen cuatro lugares. Y cuando reciben un dólar, and when they a dollar, ponen 25 centavos, 25 centavos, 25 centavos, 25 centavos. La niña que yo cuidaba of, ni siquiera podía decir daddy, she even say daddy. pero conocía y decía que tenía que poner que tenía que poner, coins, que tenía que poner que tenía que poner los judíos hacen así porque trabajan con Dios conocen God. la bendición de José conocen que son llaves muéstreme un judío pobre porque han nacido que son no no todos hermanos Not everyone Pero la administración funciona. ¿Cuántos But dicen amén? Works. ¿Cuántos van a hacer algo en este tiempo? ¿Usted agarra 10 dólares? Antes de gastarlo en McDonald's todo, ahora ni le sirve 10 dólares. Es más de 10 dólares todo, creo. Antes de gastar ahí, primero para Dios, para mí, amén, para los planes de Dios. Y para la crisis que se avecina, todo, todo lo que usted, reciba, todo. que usted reciba, todo si tiene un dólar, puede ser 10 dólar? dólares, puede ser 100 dólares, porque hay que aprovechar $10, lo que Dios está diciendo, después lo que te falte. Then Dios that lo va a enterar. Y le quiero decir algo. José something. ayudó a toda su familia. José llevó a toda su familia. José alimentó family. a toda su familia. ¿Sabe por family? qué? You know Porque los administradores son sembradores. They are sowers, y les llega su cosecha sí o sí. No usted ha venido a este país, le ha ayudado a su mamá y a su papá. Y por eso and usted your no pudo hacerse nada en este lugar. Le place. vengo a anunciar algo. To to La bendición something. de José. Los tiempos van a cambiar y Dios va a hacer un movimiento para que usted reciba su siembra so de lo que usted harvest. ha invertido en sus padres y en sus hermanos. Oh, well, Viene el tiempo de José. José mantuvo a toda su casa. tuvo la mejor tierra. Tuvo un buen puesto. Porque sembró. Y Dios le devolvió en su cosecha. Pero no malgaste lo que Dios le da. No malgaste el tiempo que Dios le da. Waste the time that Venga a orar. To Come to pray. Venga a comunicarse con Dios. Come to no haga God. como ese pueblo que se está alejando de Dios en estos días. Corra do like a Dios. Day. Porque Dios es el Señor de las crisis. God is the Él es la crisis. solución para las crisis. Is crisis. ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando? ¿Cuántos, ¿cuántos está hablando creen que nosotros? Dios nos está hablando a tiempo? Nada de nosotros? lo que tú has invertido en otro Dios no te lo va a dar. In others, a mí me encanta y con esto you. termino. Dice en la parábola del buen samaritano Samaritan. que... Al samaritano lo recoge. The, the Samaritan, El samaritano le recoge al que estaba herido. Y va y le lleva a un lugar donde lo iban a sanar, donde le iban a dar de comer hasta que se restableciera. Y dice himself. estas palabras. Y cuando vuelva... Yo te voy a pagar lo que tú has hecho con él. Este es el tiempo de José. Este es el tiempo donde no te tienes que asustar cuando te ponga como llave en tu trabajo. No te tienes que asustar cuando Dios abra puertas y vas a decir, pero ¿cómo ha sido esto? No te tienes que asustar porque eres solución. No te tienes que asustar porque va a ser tanto. La bendición que va a correr por toda tu casa. Porque Dios dice: Para este tiempo, para este tiempo, te voy a pagar lo que tú has hecho por el otro. Y Dios va a pagar bien. Y ojalá que usted haya invertido en misión. Ojalá que usted haya invertido en otras personas y no solo en usted. Porque la paga de Dios viene en este tiempo. En el cielo, Dios ya no va a pagar a nadie, pero aquí en la tierra viene y tienes que estar preparado para recibir lo que Dios tiene para tu vida administradores del reino de Dios digan conmigo Dios está conmigo administradores del reino de Dios digan quiero la sabiduría de Dios me levanto con el poder de Dios me levanto con la mente de Dios yo no le creo al mundo Abrazo los planes de Dios. Y estoy a tiempo. Estoy a tiempo. He hecho fuera toda mentira. Todo engaño. Todo robo. Toda crisis que me quiere apagar. Se cancela. Hoy me uno a la generación de José. De los buenos administradores de Dios. De los buenos administradores de Dios. Porque yo soy una llama. De bendición. yo soy of blessing. una llave de bendición. La administración es una llave de bendición. Póngase sobre sus pies. Padre Santo, Padre Eterno. Holy and en este momento nos levantamos en adoración. Y queremos darte gracias públicamente. Y queremos glorificar tu nombre. publicamente and we want to glorify your name publicly y confesar and to confess testificar to testify decretar to decree y establecer and establish que nada de lo que tenemos nothing of what we have is nuestro belongs to us todo es tuyo Is Solo somos administradores. We're only administrators. Y en este momento, at this moment, en este momento, ponemos todo en tus manos. We place everything in your hands. Ponemos todo a tu disposición. We place como José, confiamos en ti. Venga lo que venga. No te apartes de nosotros. Venga lo que venga. Revélanos las respuestas y las soluciones. Nos levantamos como una generación que le cree a Dios, que ha formado su carácter, ha improntado el carácter de Jesús. They have gotten the character of Jesus in vidas. their lives.